una alegría el poder participar de esta Eucaristía, donde una vez más el Señor es nuestra fuerza y es aquel que nos da aquello que más necesitamos cada uno de nosotros y como comunidad. Yo creo que uno de los puntos fundamentales que durante todo este tiempo de Pascua hemos ido meditando ha sido lo mismo que los apóstoles. Los apóstoles estaban admirados de las cosas que hacía el Señor, pero al mismo tiempo también se hacían muchos interrogantes. Y de un modo muy especial cuando les anuncia que les va a dejar, entonces ellos comienzan a temer. Empiezan a tener miedo. El Señor le dice, no tengas miedo, que yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Yo creo que esto también nos puede venir a cada uno de nosotros, o al menos a mí. Tengo a veces miedos, preocupaciones, situaciones, y son momentos en los cuales uno se puede quedar ahí. Pero ciertamente quien se queda se anula, no va, no camina. Porque es que el Señor nos vuelve una vez a decir que estoy contigo, no tengas miedo, aquí me tienes a tu disposición. Sí, yo ya sé cómo eres, Él ya nos conoce. El Evangelio de hoy permanentemente lo está diciendo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Pero si sabéis que yo voy a ir al Padre, y por más que se lo dice, y por más que nos lo dice, pues en muchos momentos están esos, diría yo, tensiones que están provocadas por el miedo y por el temor. Y si esto ocurre a nivel personal o ocurre también a veces a nivel comunitario, a veces ocurre también a nivel eclesial. ¿Cuántas veces las noticias, algunas verdaderas, muchísimas falsas, el fake news que ahora se habla tanto, la noticia falsa, cuántos momentos en los cuales a veces nos dejamos llevar pues por esas noticias que, bueno, algunas son positivas, muchísimas son negativas, y entonces puede provocar en nosotros un cierto temor. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a suceder? La Iglesia. Incluso también a veces podemos constatar estos momentos en los cuales uno dice, pero si ya no hay tantas vocaciones como antes, etc. ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de planificar según nuestros planes y no según los planes de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y a veces nos sorprende y hace el juego del escondite. Y en otros momentos parece que, como dice, a ver cómo las apañáis vosotros. Y sin embargo el Señor nunca nos deja, sino siempre está con nosotros. Y son momentos también de purificación, a veces esa purificación, cual Él lo permite, ¿para qué? Para que solamente nos apoyemos en Él. Tú sígueme, no te importe nada más, tú sígueme. Pero como estamos también ya ahora en este tiempo de Pentecostés, pues darnos cuenta que es el Espíritu Santo quien está con nosotros. No dejaré fuera, para nosotros enviaré el Espíritu Santo, porque Él es el Maestro. ¿Cuántas cosas hemos de aprender? Yo me he dado cuenta esta mañana viniendo aquí, iba rezando, iba pensando en vosotros, en este capítulo provincial de San Nicolás, y yo decía, ¿cuántas cosas, Señor, no harás? Que se conocen y otras que no se van a conocer, que son las que más valen, no tanto a veces las que se conocen, sino las que no se conocen. Cuánta entrega, cuánta generosidad, cuántos momentos que vosotros mismos habéis podido constatar que ahí hay una gracia especial. Es el Maestro, el Espíritu Santo nos enseña, yo tengo que ser como un alumno que voy aprendiendo cada día qué es lo que quiere el Señor. Y esto es hermoso porque ahí está el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de piedad, y Él nos lo va dando y nos lo va derrochando como un buen maestro. Basta simplemente
escucharle. Pero al mismo tiempo también Él nos guía, nos conduce. Jesús pone el ejemplo del buen pastor. Yo soy el buen pastor que conduzco a mis ovejas. ¿Y cómo las conduce el Señor? Sí, es cierto que hoy una de las cosas que más cuesta en muchos momentos es el dejarnos guiar. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos tortuosos, o incluso pues, momentos en los cuales nos puede fascinar alguna cosa, incluso hasta podría decir santa, pero no es ahí lo que el Espíritu Santo quiere o desea, sino lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros es sobre todo que nos vayamos macerando en aquel que es y el que nos conduce en esa obediencia, en esa pobreza, en esa castidad, en esa virginidad, y Él nos va macerando y nos va llevando como aquel que nos conduce, que nos guía, para que seamos ni más ni menos que gloria de Dios. Y por último, claro está, ¿dónde encontramos el gozo? Y un día le preguntaba al Papa Francisco, ¿por qué nos ha escrito Evangelii Gaudium cuando tenemos aquella encíclica tan preciosa, Evangelii Gaudium? Dice, estupendo, es la que llevo yo siempre en la cartera, la Evangelii Gaudium. Y un día me pongo a leer y leí, el Evangelio no se puede anunciar si no se anuncia con gozo. Y me vino a la mente, voy a hacer yo también una exhortación. Y nos hizo esta exhortación tan preciosa que sin duda hemos meditado y que ahora pues tenemos también posibilidad de otros escritos que Él nos ofrece como un regalo, como un gozo. Yo muchas veces digo, gozo de verdad, soy feliz. ¿Quién me hace feliz? Tú, Señor, solo. Tú eres mi único bien. Tú eres mi única esperanza. Tú eres mi única ilusión y tú eres el gozo. Y cuando yo le decía esto al Papa y él me daba respuestas, decía, ciertamente que hemos anunciado muchas veces el Evangelio como con pesadumbre, aplanados, casi entristecidos. Y no, el Evangelio se anuncia con gozo. Concluyo, el otro día visitando a los seminaristas, recuerdo que uno me dijo, yo he dejado todo cuando tenía posibilidades mil para poder tener dinero, fama. Y entonces un día me topé con la palabra de Dios y sentí un gozo especial. Y ante ese gozo especial yo dije, este es el camino para que lo siga. Ya pues a punto casi ya de ordenarse. Y era para mí como escuchar, no sé, una voz del Señor que me decía, no, que la vida es bella, pero no tanto por aquello que a veces nosotros podemos formar o incluso podemos hasta metódicamente preparar, ¿no? Es bella porque es el gozo de una presencia, que es la presencia del Espíritu. Pues que Él siga siendo para nosotros maestro, guía y gozo. Y esto es lo que os deseo de verdad. Y que sigáis el carisma de San Agustín, al que yo tanto quiero y tanto me ha ayudado en mi vida espiritual y en mi vida sacerdotal. Y siempre recordaré pues aquellos momentos que él tenía con su madre Mónica, ahí cerquita de Roma, en esos diálogos que eran de un gusto especial, para que también él sea para vosotros el modelo de vida y el carisma actualizado hoy en cada uno de vosotros. Que la Virgen María os acompañe siempre.